la mía, cuay. Yo lo tengo. Al final me van a tirar la tabla y todo. Toma, tengo así. Así, fíjame. Venga, ponla. Mira, agárrale la cabeza. Shh. Al final nos van a trincar. Mira, mira por la puerta. Esto no es más que pasa en Andalucía. Shh. Apago. La organizada tarde otra. Ya está. Voy a abrir esto. Cierro pantalla y como salga, salió. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir recorriendo todo lo que hemos venido a hacer. Seguirme a mí, porfa. Yo el miedo que llevo que nos pille y ya nos joda. Seguirme. No, que vamos a correr. Dale agua a este hombre, por ya, favor. Ya, ya, bebe un poquito. ¿Qué? Que le dé agua. Vamos. No, pero por aquí no pasa coche. Este no se mete por aquí, Pineda. Venga, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Pero sin hablar, por favor. No, no, no hablas, ¿vale? Por eso yo digo que estos caminos he de pasar a alguien andando, lógicamente. Este era, vamos a poner el ambulatorio, donde hacían radiografía, era adelantado a su tiempo. Coño, el susto que me ha dado el puto muñeco. Venga, nos quitamos del medio. Ya se va viendo poco. Eso es lo que yo digo, Jesús. El guarda tiene que hacer algún ruido, ¿no? Pero también te digo una cosa, si tú piensas una cosa, digo, si tú, imagínate que tú vas solo por aquí, que tú has estado aquí solo, que eso también, claro, habrá sido muy pocas personas las que hayan hecho eso. Claro, pero yo me he movido por allí nada más. Ya, a ver, tú por aquí solo, tú, ¿verdad? ¿Habéis quitado el palo cuando habéis salido? No, he salido la última, no lo he quitado. No lo has quitado, es verdad, es verdad, es verdad. La han quitado. La ha quitado el guarda. Claro, tiene que pasar por aquí. Y la ha quitado. El coche no habrá aparcado allí, ¿eh? Claro, donde yo escuché el coche. ¿Y qué decía tú, Jesús? ¿Qué decía? Que yo entré. Que si tú vas por aquí solo, sí, harías menos ruido que si vamos por aquí. Hombre, lógicamente, claro. Nada más que con que nos separásemos, ya haría menos ruido. Aquí dejamos un palo. Se lo han llevado. Y ya no está.
Bueno. Lo habrá echado. Ahora, Pineda, cuidado, que ese es otro sitio estratégico que se nos ve. Venga, ligero, a la derecha. Mismo no está. Voy. Venga, aquí, dale, dale. ¿A dónde has visto tú una sombra? Sí, pero ahí, bueno, que hayas visto, pero no de un humano. ¿Qué? Aquí no hay nadie ya. Se haría menos ruido por ahí. Pero claro, entonces no nos podemos meter en el colegio. Bueno, ¿qué es? ¿Por la derecha? Sí. Venga, por favor. Venga, vamos a ver. Y separado, y separado. Separado, que se hace menos ruido. ¿Cómo tenemos que andar, Dios mío? En cuanto lleguemos al colegio, que cambia de cámara. Veníamos de ahí, pero no es mejor. Jesús, por aquí se hace, Jesús, por aquí se hace menos ruido, ¿no? ¿O quieres por ahí? No, por aquí es por donde hemos venido. Sí, pero no se hace menos ruido por aquí que por ahí. Venga, venga, dale. Yo no sé. Venga, pasa tú primero. Guarda 5 o 6 metros de cada uno. Dale, dale, Pineda. Dale. Claro, uno solo hace menos ruido, lógicamente. Es una cochera y él mete el coche ahí y se baja porque lo vimos una vez. Pues para la izquierda, que es el colegio. Madre mía, ¿no? Todo recto. Y salimos al campo, ¿o no salimos al campo? ¿Eso no sale al campo? Sí, por aquí salimos al campo. Sí, pero nos tiene que allí, ¿no? Es el paso de él. Claro, entonces seguimos adelante. Recto, claro. Es el paso de él. Aquí ya estamos guardados por todos los sitios. ¿Qué?
¿Quieres grabarlo? Dame. Es que esto es increíble. Vamos. ¿Será más grande el volumen tan rápido? Y yo, una cosa rápida. Que la luz canta por soleares. Anda que no va a rodar una botella de agua. En vez de agua va a beber arsénico a este ritmo. Venga. Son mesas, son camas con mesitas de noche y todo. Claro, pero ¿por dónde se entra? Ahí tiene una puerta. Al final pues entonces hay que dar la vuelta. Dale para adelante, venga. Vamos a ver. Pues eso no lo he visto yo nunca, ¿eh? Es que de día no te echan a ver. Eso no es un patio. Entra. Venga, vamos a arriesgarnos por la luz. Che, Pineda, nos llevamos mierda. Ya. Esto no hay salida porque esto son casas. Yo entraba antes por lo mismo. Sí, se puede entrar por detrás. Sí, ¿tú has visto una puerta? Mira, para el suelo. Ya, el vigilante lo que mira ya es coche, que no haya coche aparcado. Él ya no puede imaginar que haya alguien aquí adentro, porque no hay ningún coche, ¿me entiendes? Y que ahora también pasan menos coches por la carretera y se escucha más su coche. Claro, si viene, si claro. Aquí no se puede encender mucha luz. Estamos en el colegio. Ay, Dios mío. Aquí está la visión nocturna. Que no vale para nada. Aquí ya no se debe de encender. Lo que no tenemos que coincidir es que tenga una ronda. Que haga el tío una ronda o algo. Bueno, pues estamos dentro del colegio. Hemos entrado por la zona de las cocinas. Espera, voy a aprovechar hasta el último instante, hijo. Mira. Saca tu cámara. Saca la cámara y pon la ambición nocturna. ¿Pero aquí esto va a estar camino suyo? ¿Eh? Bueno, sí. Jesús, esto es... La entrada que tenían los niños en el colegio, ¿vale? Pues por ahí se rodea, puede entrar. Pero vamos a hacer una cosa. Vamos a pasar visión nocturna. Cuando él encienda, yo apago. Es el único corte que hay, porque lógicamente hay que hacerlo porque esta cámara ya no puede llevar luz. Venga, visión nocturna sin luz. Ya. ¿Ves? Esa se le enciende la luz roja y esta no. Se le enciende. Es el fallo. De la visión nocturna, claro, el verde anda, lo que no funciona es el láser. Bueno, pues aquí corto. Y sigue esa cámara grabando. ¿Ves? Esa se enciende luz roja y esta no. Es el fallo. De la visión nocturna, claro, el verde anda, lo que no funciona es el láser. Bueno, pues aquí corto. Y sigue esa cámara grabando. ¿Cierro objetivo? No. Esto hace más ruido que tu crema ayer.
Pero mira, ahora mismo ya él, déjame la cámara, pillada. Él ya se ha dado cuenta de que no hay ya nadie, ¿vale? Porque si él piensa que estamos ahí, lo más lógico es que entre, ¿vale? Eso no hace un extraterrestre, hace el guarda. Y ahora, esta es la salida, no que la visión nocturna sea una cosa mala, pero bueno, no podemos llevarlo, que ese es el problema. Mira para el suelo. Recorrido que hace él con el coche, entra por ahí, bum, 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 y rodea todo aquello. Que por aquí es donde yo quería entrar el otro día para no cruzar. Vamos a salir. Ahora tú, ¿qué explicación le das, Jesús? ¿Qué explicación le das tú que a un hombre viniera por allí, en el medio de la nada? ¿Qué, no? Le voy a preguntar a ella porque yo lo estoy hablando con ella. Y venga, ella empezó a decir hipótesis que quedaban. Venga, pues. En aquella esquina de allí. Escuela. Lola, habla despacito porque Jesús ha tragado altavoces. Nosotros estábamos en aquella esquina de allí. Sí, en aquella casa, en aquella casa. ¿Venía? ¿De dónde? ¿De por allí? ¿De por allí? ¿De por allí? Son iguales que estos. Claro. Y el hombre venía de allí en medio. Allí no hay nada. No hay nada. Si no, podemos intentar poner una toma de Google Maps para que vean que sí, dónde estamos y que no hay nada. Hay una casa, pero la casa está a la derecha y claro, no sé cuántos metros. Mira, no me quiero arriesgar por ahí en medio porque es el camino de él. Yo creo que vendrá en coche. No creo que ese hombre venga andando. Excepto que le haya dicho el médico que tiene que hacer la ruta del colesterol. Espero que no. Nosotros vamos a andar por aquí, ven. Vamos a situarnos donde nosotros vimos la luz, ¿vale? Que sería más fácil por ahí, pero no me voy a exponer. Claro, en el silencio de la noche y cualquier luz, cualquier cosa. Pero ahora mismo estamos protegidos. Hombre, mira que tiene armas, claro. Claro, es lógico. Donde la persona, el miedo, es en un sitio encerrado, ¿no? Yo que padezco claustrofobia, yo me quedo encerrado en un ascensor y creo que me muero. Aquí hay que apagar. Aquí hay que apagar porque estamos en zona. Pero que no hace falta. Que no hace falta ver muchos capítulos de Colombo para lo que yo me he dado cuenta cuando entramos. Digo, aquí están hechos los caminos. Por aquí pasa alguien andando. Tiene pisado, tiene los caminos. Eso está ahí en el vídeo. Y por aquí también hay un caminito de haber andado. De haber andado. Ahora ya no tanto. Exacto. Mira, Pineda, vamos a coger por aquí. Gracias, chico. Cuidado. Aquí hay un muro. Uy, no hablo de mi madre. Tendré los móviles quitados, ¿no?
Los dos están en silencio, ¿no? Y yo lo he visto, Allí, ¿no? Sí, pero ya no se ve. Silencio, silencio. No. Pero es que todavía sale usted. Pero es que todavía. Es una linterna. Vamos, hoy no nos esconde. Hoy tenemos que buscar. Tengo que buscar la aplicación. De hecho, yo voy a salir un momento para afuera porque aquí no se ve. Y en la puerta se ve. Pero espérate, es un momento. Vamos a cerciorarnos, ¿eh? Vamos a ver. Si el tío viniera, yo sí he visto una lucecita chica moverse. Esa sí ha iluminado algo. Pero. Está el problema que tiene que se le ve el ojo rojo. Venga, tú que nos llevas. Venga, sal. Y no moverse. Voy a salir. Pero. Y voy a mirar. Me voy a ir un poquito más para adelante. A ver si veo otra vez. Venga, ve agazapado. Pero no vengas. Lola, para atrás, para todo el mundo. Por si hay que meterse para atrás. Vale, ahora te he localizado. ¿Lo tienes localizado? ¿Cómo lo sé? Está justo aquí. ¿Dónde lo vimos? Sí, está justo en el. Pero no se está moviendo, ¿no? Llega a los seres que habitan esta casa. Dame la cámara. No sé. Si te digo que la luz está haciendo exactamente lo mismo que la otra vez, que es lo mismo. Diego, mira, que venga un. Mira, vente aquí, Diego, ven. Mira, te voy a decir dónde te. Pero Diego, solo un momento. Mira, Diego, no la ves ahí. Mira, para. Mira, no la ves ahí. Y ahora mismo yo estoy ciego con la visión nocturna, espérate. Diego, ¿no la ves entre los árboles? ¿La luz? Te lo juro por mi padre que no. Que yo estoy ciego ahora. Vale, entra. Pineda, ven. Mira, ponte aquí. Ahí, ¿la ves? Sí. Búscala, ¿la ves? Sí, la veo. ¿La ves? ¿Entre el árbol? Entre los árboles. Vamos a ir para allá, vamos a ir un poco para allá. Para no tener el árbol enfrente, porque es que con el árbol no se ve bien. Pues vamos a salir por el camino, ¿no? Ok. Yo no sé si esto. No, eso no lo ves. Pero luego sí se ve. El otro día sí vimos un poquito. No, pero se veía muy bien. A lo mejor luego en el ordenador se ve. Bueno, ahí no se ve igual. Yo es que de mirar me he quedado, vamos, que no veo nada. Yo sí lo veo. Es la misma luz y está en el mismo sitio, así que es esa luz. Ahora, lo que no entiendo, ¿cómo puede ser que la viéramos moverse tanto, ¿sabes? Yo qué sé, Diego. Menos mal que no bebemos. Pero de todas formas, vale. Venga, voy a buscarla. No, la otra vez. Vale. Es que, Diego, es la misma luz. Todo igual. Y luego, nosotros escuchamos los pasos. Vamos a buscarla. ¿Coche? No. Lo lejos. No. Yo creo que tengo que hacer cosas y yo lo escucho perfectamente. Y la luz, ¿no? ¿Tú ves la luz ahí? Se ve la luz venir, ¿no? Yo conozco el motor del Nissan. Mira, es que está haciendo lo mismo, es que yo estoy totalmente quieto y la luz no para de moverse para arriba y para abajo. Sí, que yo considero un espantapájaro, porque es que ya. Y perdón, ahí no, de ahí la ve ya, mira. ¿No la ves ahí? Sí. Y pues tú estás quieta mirándola y empieza la luz a moverse para arriba y para abajo. Y pierde intensidad. También. Pero creo que pierde intensidad porque la filtra la rama de los árboles. No. Mira cómo se mueve. Eso es que ahora mismo te podría decir que es una persona. No y se ahora está moviendo nada, ¿eh? Desde aquí donde yo estoy mirando. ¿Tú no has ido al oftalmólogo? Diego, de verdad. No se está moviendo. Luego te viene un día
y te llevo. Pero si es que de todas formas la otra vez vimos el paso, vimos. Diego, eso no una persona donde estábamos. A mucha distancia de aquí. Podemos ir a mirar. Tiene muchas ramas. Y las ramas se mueven con el viento y creo que lo que tú ves. Vamos a voltear. La luz parece intermitente. Vamos a la vuelta. Déjame. Y vamos a ir para allá. Espérate. Espérate. No, corre no, ¿eh? La correa. Ah, la correa. Sí, claro. La correa. Cuatro para un perro. Peores cosas han visto, pero. Sabemos lo que es este pueblo y lo cambiamos. Sí, claro. Yo prefiero que no me tomen por tonto y que me digan la verdad. Toma, te cansa. Mira, mira la luz, la luz. Quieto. Quieto, para. ¿Pero cómo? Y está ahí y no, ve cómo se mueve y tú estás quieto. Yo estoy quieto y la luz se está moviendo. No, que viene para acá, coño, que es lo que viene para acá. Que viene para acá, sí. Venga, venga, para dentro de la casa, zumbando. Eso viene para acá, ¿de tú? Cuidado con los que están en la tío. Aquí te va a quedar, Pineda. Tendremos que entrar todos. Levanta los pies para los cristales. Ahora sí la he visto yo. Expediente X, vamos, Pineda. ¿Otra vez nos vamos a quedar con las ganas? No, no, hoy no nos quedamos con las ganas. Hoy tiene que ir uno a buscar la luz. Vamos a ver. Vamos a esperar. Si no se ve que viene para acá, tendremos que ir nosotros para allá. ¿O qué hacemos hoy aquí? Avisa, quédate ahí. Jesús. Vamos a ver. Estoy diciendo que vamos a esperar 4 o 5 minutos. Como eso no venga para acá, nosotros vamos a tener que salir al encuentro, si no, tenemos que ver qué es lo que es. Yo voy a ir para allá. Yo voy, pero no ahora, vamos a esperar. Claro, hay que esperar. No, que si hemos venido, aparte de para enseñarle a todo el mundo cómo está esto. Esto es igual o mejor. ¿Se ve aquí la luz? Oye, esto es igual o mejor que la iglesia, ¿sabes por qué? Porque el camino está aquí. Y si hemos venido al guardia, hombre, aquí lo ves. Y nosotros vamos a esconder a nosotros. No pasa nada. Pero que vení viene, ¿eh? Desde aquí no la ves, tío. Eso porque no se ve nada ahora. Yo pienso que esa luz está fija. Y que lo que el otro día nos pasó fue un fenómeno paranormal, lógicamente. Pero esa luz está ahí fija. Si esa luz está fija. No es normal los pasos que se escucharon. No, no. Por eso, si nosotros vemos que esa luz está fija, podemos decir que vivimos una experiencia súper paranormal. O una casualidad muy grande. No. No, o una casualidad muy grande o algo paranormal. Tenga, un momento. Ahora me han traído el dato. ¿Agua? No. ¿Mi mochila? Aquí. Un momentito. También pasa la de tu sitio. No, con el fin. Con el estrés. Estoy haciendo alegría al tabaco. Ahora me haciendo alegría al tabaco. Madre mía. Estoy diciendo a ella, a lo mejor me corta un poquito la tensión porque tengo atención. Que estoy diciendo, me han salvado tu chicle porque ahora ya no tengo nada de fumar. Y con el nuevo mime. Y ay, bendita sea la hora que he traído el agua. Ah, vale. La botella. ¿Tú sabes por qué yo soy rodado? Porque la casa es muy pequeña. No, que aquí lo tenemos controlado. Y aparte que no es lo mismo. Diego, vení tú solo como te viniste. O vení. Voy a salir otra oye, vez. Oye, sí, ¿qué hora es? Quiero salir. A tener una crisis, papá. Son las 21 y 29. Las 21 y 29. 9 y media. Y llegamos aquí desde menos cuarto a 7. Llegamos poco, ¿verdad? Venga, una hombre, noche, poco. Poco casi 3 horas, ¿no? ¿A qué hora entramos? A las 6, ¿no? No, a las 7 menos algo. Siete menos bueno, en verdad, entrar entramos sobre las 7, porque entre que entramos y demás. Claro, pero llevamos. Vamos para 10, vamos para 3 horas. ¿Cuál hora llegaste a mi casa? ¿Yo?
puntual, ah, hoy puntual. A menos cuarto. Cinco menos cuarto, ¿no? Sí. Dos hermanas a los palacios, está ahí con ustedes, espera el transporte y para acá. Sí, sí. A las 7 estamos dentro del turbinado. Claro, es que no te voy a decir, llevamos de por sí desde las 5 y estamos liados. Pero vamos a hacer una cosa. Yo, si desde aquí no se ve nada, aquí no estamos haciendo nada. Yo creo que tenemos que salir ya para afuera. Porque es que de aquí no se ve la luz. Yo creo que no. Mira, que te voy a decir una cámara. Vamos a buscarla. Esto ya, sí, porque me lo decís la gente. Bueno, si se vaya a quedar ahí otra vez, apago y vamos. No, la boca me deja. Si nos coge, es lo que sea que nos coge. Ya si viene a yo empujo, ¿eh? ¿Es luna llena o qué? No, no, menguante o media. Media menguante. Yo tengo mareo. Desde que he entrado en esta casa. ¿Qué? Venga, no me lo puedo creer. Y el hombre, y cuando se escucharon los pasos. Está aquí, está aquí, está aquí. ¿Está? ¿Ha cambiado de lado? Sí, eso es un tío, ¿eh? Ponerse donde estoy yo. Sí, se ve desde aquí, eso. Tú lo has visto desde otra parte. Quedarse quieto, yo voy a enfocar con la cámara a ustedes para que no se vea el piloto, ¿eh? Parece que está en la misma altura. Está a la altura de los árboles. Que eso es raro, tío. Que eso puede tener perfectamente 3 metros, 4 metros. Mira cómo sube y baja, mira, mira. Y yo, ese... yo te digo una cosa, el viento que hace, el viento que hace no es para que se muevan los árboles. Que no, que eso viene para acá, coño, que está más cerca, copón. Viene, a meterte para adentro. ¿Otra vez? Que viene. Bueno. Mira, me voy a quedar un momento. Es que no... Igual, ¿te lo ves ahí? Mira, me voy a quedar quieto, ¿vale? No tenemos un punto move... Bueno, tú puedes... Y yo, eso viene más cerca. Si es que... Yo pero es que son dos ojos. Es que son dos ojos. Mira cómo ha subido. Ya se apagó. No, está encendido. Yo desde aquí no lo veo. A ver. Pero ¿por qué no enfoca? ¿Por qué no se ve proyectada a los árboles? Siento mucho no enfocar con la cámara, pero nos vería en el punto rojo. Hombre, yo estoy quieto y eso está andando. ¿Vamos a buscarla? ¿Cómo vas a buscarla? Si eso está ahí, coño. Mira, me voy a mover un pelín y la voy a perder de vista con mi vista, ¿vale? Ya la he perdido de vista. Si ahora aparece... Yo estoy quieto. Si aparece la luz... Es que lógicamente viene andando, ¿eh? Pero ya tiene que andar el tío para llegar aquí corriendo por eso derrotero. Sí, se mueve. Sí. Yo me voy a ir un poco para allá para verlo. Yo es que de aquí no veo nada, ¿eh? Hombre, aquello viene andando. El coche. Hay que esconderse. ¿Qué? ¿A ese? Bueno, pero nosotros no hemos estado ahí. Ahí está. Uy, no, que he visto luz. ¿Qué la he visto? Que no es de la carretera.